¿Quiénes son ustedes? Fugitivos, igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. North. ¿Aquí es Jericó? Es un refugio para quienes no quieren seguir siendo esclavos. Si puedo repetir... No, sí, pero si me salgo... ¿Y sabían que solo los androides podrían seguir las pistas, no es así? Solo los de nuestra especie pueden encontrar Jericó. Si descifraste las señales, es porque uno de nosotros confió en ti como para darte el código. Hay un lugar donde podemos ser libres. ¡Encuentra Jericó! ¿Cuántos son? Somos 19 todavía funcionando. Los demás se averiaron al escapar de sus amos. Muchos intentan llegar a Jericó. Pocos lo logran. A los humanos les importamos muy poco. Rip. Entiendo cómo te sientes, pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido. Los humanos eran sus propietarios y ahora el miedo los gobierna. No son más libres que antes. Solo cambiaron de propietario. Estás perdido. Igual que todos nosotros. No pedimos esto. Solo nos queda lidiar con ello. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Hola, verga. Ve a ver a Lucy. Tal vez pueda ayudarte. ¿Qué pinches es Lucy? ¿Es Lucy? He oído que los humanos le temen a la muerte. ¿Sabes qué les pasa después? No. No, yo no. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Me alegra haberte conocido, Marcos. ¿Se murió? Rip. Tengo que hablar con todos estos cabrones. Para que quiera una pinche fogata. Hola, a ver. ¿Tú eres Lucy? Ah, no mames, what Siéntate. The fuck. Se le salió todo el cerebro a esta vieja. Muéstrame. Detendré la hemorragia. A la madre. Con esa cuestión caliente. Bebe esto. Es el fluido ese.
Dame tu mano. ¿Qué pedo? ¿Es como la divina de los robots o qué pedo? Tenías todo. Y lo perdiste todo. Has vivido un infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está dividido. Un lado es sombra y el otro es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones determinarán tu destino. ¿Qué pedo con esa vieja? No sé. O sea, se le abrieron la cabeza a golpes, no sé. Explora Jericho, pues no hay nada que explorar realmente. Lo desecharon cuando ya no lo quisieron más. Vivía en la calle hasta que lo trajimos aquí. A la verga, ¿en dónde niños también? De ayudarlos a apagar. Para ayudarlos necesitamos plasma azul y biocomponentes. Recuperamos lo más que podemos de los que se van apagando. Pero nunca hay suficiente. ¿Y cómo sobreviven? No lo hacen. Estamos muriendo lentamente. Fuck. No tienen partes. Propone un plan a Simón. ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Qué te importa? Oh, tranquila, vieja. Muchos están en bastante mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Los desprecian. Nunca aceptarán quiénes somos. ¿Quién encontró este lugar? Ya nadie lo sabe. Quien haya sido, de seguro su cuerpo está en alguna parte del barco. Si vienes buscando consuelo, te equivocas de sitio. Estoy buscando consuelo, perra. Aunque si me vas a dar esa...
creo que ya. Solo por ponerle a este pendejo ir a robar partes, creo. Simon. Sé dónde encontrar piezas de repuesto. Los almacenes de CyberLife en el puerto de Detroit tienen todo lo que se requiere. En los muelles hay guardias. No podemos entrar y tomar lo que queramos. Los humanos no nos dejarán. Es por eso que no les pediremos permiso. No tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos pelear. Podemos tomar lo que necesitamos sin pelear. Iremos solo a que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que quedarnos esperando a apagarnos. Estoy contigo. Valdría la pena tratar. A la madre. Ok. Yo apoyo. ¿Qué faltó? ¿Encender una pinche fogata? ¿En serio?